Buenos días a todos. Un placer estar hoy acá, gracias a Mercado Libre por la invitación. Escuchando los oradores primeros de la mañana, parece un evento de campaña. Hasta los colores son del PRO de Cambiemos. Pero la verdad que estamos muy orgullosos de estos primeros resultados que estamos mostrando en cuanto al acceso al crédito hipotecario. Es algo que el presidente Macri se planteó como una política de Estado en el inicio de su gestión y que tuvo una visión bien clara de hacia dónde tenía que ir la política de vivienda y que hoy vemos que empieza por primera vez a recuperar el acceso al crédito hipotecario y que empezamos a tener números e indicadores positivos, como mostraron muchos de ustedes en la mañana. El presidente se planteó tres cuestiones básicas en su gobierno por el que quiere ser evaluado: pobreza cero, decían a la mañana que no tendría que haberlo dicho, todo por el contrario, nosotros queremos que pobreza sea un ideal a seguir y que las políticas públicas todas estén encaminadas hacia la pobreza cero. Claramente el crédito hipotecario, el acceso a la vivienda atiende hacia ese ideal que todos los argentinos debiéramos conseguir. Lo mismo que la lucha contra el narcotráfico, todo aquel donde el Estado no está, el crecimiento de las villas es donde más crece el narcotráfico, todo lo que vamos a hacer con acceso a la vivienda justamente va a combatir la lucha contra el narcotráfico. Y la tercera premisa era unir a todos los argentinos. No hay nada más desigual en la Argentina que aquellos que tienen su vivienda digna cuando vuelven del día de trabajar, un lugar donde cobijarse, donde crear sus familias, y todos aquellos argentinos, ese enorme déficit habitacional. Salió mucho en la mañana cuál era el déficit. Bueno, lo primero que hicimos fue decir la verdad, ¿no? ¿Cuáles son las cifras de déficit habitacional en la Argentina? Y son alarmantes, es el 25% de la población, y fíjense lo que ha crecido en los últimos años, y es más cualitativo que cuantitativo, o sea, hay más un déficit de necesidad de mejoramiento que de vivienda nueva. Sin embargo, las políticas del Estado eran únicamente invertir dinero del presupuesto del Estado para construir viviendas, hacer obra pública. Todos sabemos que tiene efectos positivos en cuanto a dinamizar la economía y generar empleo, pero no eran tan asertivos a la hora, además de la corrupción que encarnó a todo lo que fue la obra pública, no eran tan efectivos a la hora de hacer, de impactar en el déficit. Tenemos 3 millones y medio de hogares en déficit, 12 millones de personas en la Argentina en déficit, y como les decía, gran parte de ese déficit es cualitativo. Respecto al déficit cuantitativo y por qué se produjo esta distorsión, es porque no hubo acceso al crédito hipotecario en la Argentina, que es la herramienta esencial que los países han descubierto, han utilizado y han mantenido como política pública sostenida para generar acceso a la vivienda. Miren de dónde partimos, dónde estamos en la región. Tenemos a Chile, que empezó a liderar este proceso en la década de los 80, después Panamá inclusive lo copió y hasta lo mejoró, creó la famosa UF chilena, que sería nuestro igual a la UBA hoy local. Tiene un porcentaje de acceso al crédito hipotecario enorme de la población y eso se condice, ahora vamos a ver, con sus números de déficit. Mientras que nosotros, junto con Venezuela, que todavía está un poquito más abajo que nosotros ahí, tenemos el peor acceso al crédito hipotecario de la Argentina de los últimos años. Ahí, partiendo los dos del 2001, mostraban que hasta el 2001 había algún acceso al crédito, después de la crisis cae y nunca más se recupera. Representa en términos porcentuales del Producto Bruto Interno menos del 1% del PBI de la Argentina. Mientras que Chile, en todos estos años, invirtiendo en subsidio a la demanda, el Estado no construye viviendas, sino que subsidia la demanda, generó prácticamente un 25% de su Producto Bruto en crédito hipotecario. También salió a la mañana las consecuencias de esto. Las consecuencias de esto es que el déficit habitacional está concentrado un 60% en el primer quintil de la población. O sea, aquel que gana menos de 2 salarios mínimos vitales y móviles y que necesita de 80 años para poderse comprar 60 metros cuadrados. 50 decía a la mañana cuando exponían, 60 para nosotros, 80 años, obviamente un imposible, ¿no?
¿Hacia dónde tenemos que ir? ¿Qué es lo que nosotros creemos que tiene que ser la política de vivienda? Nosotros entendemos que la política habitacional no pasa por construir viviendas, por pegar ladrillos o por utilizar sistemas industrializados, de los cuales también adherimos, sino por construir ciudades. Ya hemos visto que agarrar terrenos baratos en las periferias de las ciudades y generar guetos de viviendas sociales y llevar infraestructura del Estado a esos lugares, uno va hoy, pasó la inversión del Estado y los NBI, las necesidades básicas insatisfechas, siguen siendo las mismas que cuando las personas vivían en sus propios barrios o asentamientos. Tenemos que tener gestión del suelo. En la Argentina no hay un marco territorial claro que regule cómo accedemos al suelo. Es, en un país federal, una potestad que tienen los intendentes de planificar claramente cómo van a crecer sus ciudades. Solo por darles un número, la población crece un 1% por año y en el conurbano bonaerense, que concentra la mayor cantidad de déficit en términos absolutos, la mancha urbana crece 4 veces a 1 la población. Eso quiere decir que crecemos mal, que no planificamos, que la gente ocupa el suelo porque no le generamos el acceso al suelo y después tiene que salir el Estado a llevar ahí la infraestructura, los servicios básicos, donde claramente es mucho más caro que haberlo generado y captado esa plusvalía por parte del Estado desde el inicio. Hay que densificar, tenemos que cofinanciar, salió también en varios de las exposiciones que escuché en la mañana, el Estado no puede ser el único constructor de las viviendas sociales o de las viviendas del sector medio. Ahí tienen ustedes, aquellos que sean desarrolladores, una oportunidad enorme de una demanda insatisfecha que hoy vuelve a tener acceso al crédito y que necesita también de inversión privada para generar oferta. Y necesitamos articular Estado nacional, provincial y municipal. Tenemos que superar todos los argentinos, como explicaba, decía Mateo Salinas de IDICO hace un rato, que el color político o las elecciones sea un impedimento para poder gestionar políticas públicas, ¿no? Necesitamos de la banca privada entendida también como los bancos públicos, que hoy son quienes están impulsando y liderando este acceso al crédito, de las entidades intermedias y de los desarrolladores. Necesitamos salir del rol del Estado, que el rol del Estado sea construir todas las viviendas sociales. Eso es ineficiente, al Estado le cartelizan los precios, es difícil de controlar y además no tiene escala, porque depende solamente el Estado del presupuesto que tiene para poder dar respuesta al enorme déficit y nunca impacta sobre el déficit. Tenemos que salir a que el rol del Estado sea el facilitador, como decían recién, que ponga toda la normativa, todos los instrumentos jurídicos sobre la mesa para que el mercado, junto con el acompañamiento del Estado, también pueda dar la respuesta y eso pueda tener mayor escala. Fíjense lo que ha hecho nuestros hermanos de Chile, ¿no? Porque no estamos inventando nada nuevo. Ustedes me dirán, bueno, con una macroeconomía estable, con acceso al crédito en 30 años, totalmente, tenemos que ir hacia eso. Ese es el principal eje del gobierno, es bajar la inflación. Fíjense cómo tenían un Estado que tenía una parte que construía y otra parte que subsidiaba y cómo fue mutando desde el año 92 al año 2015, donde hoy el Estado solamente subsidia la demanda, no construye nada. El déficit habitacional pasó del 24% al 7%, mientras que nosotros en la Argentina tenemos un déficit, como les mostré recién, que ha ido creciendo y el Estado cada vez es el que invierte más presupuesto, eso todos sabemos, que va también contra el déficit fiscal y por ende genera inflación. Bueno, nosotros tenemos que ir hacia el modelo, ahí le estamos planteando hacia dónde vamos, hacia el 2023, donde nosotros invirtamos para aquellos ciudadanos que no tienen acceso al crédito, los más vulnerables, y tenemos que ir hacia un modelo para poder impactar en el déficit, donde el rol del Estado sea subsidiar la demanda. ¿Qué es lo que hemos hecho hasta ahora en cuanto a la demanda? Cambiamos lo que era procrear por un subsidio al frente. Directamente le damos a aquel que saca un crédito para comprar su vivienda. Antes el procrear no permitía la compra de la vivienda, solamente terreno y construite tu vivienda en lote propio. Nosotros le decimos, si querés comprarte una vivienda nueva usada, como mostró Mercado Libre, que la gente quiere comprar y demás, toma un subsidio de hasta 400.000 pesos con un crédito en UBA a 30 años. Nosotros hacemos tu selección de acuerdo a vulnerabilidad.
damos más plazo. Los bancos públicos entraron en el segmento de Procrear, con el Banco de la Nación a la cabeza, que tiene prácticamente el 66% del mercado de crédito hipotecario dado, y incentivos bien claros como generamos la ley de UBI, de ahorro, que puedas ahorrar en UBI. Estamos ahora también promulgando una ley o intentando con el Congreso sacar una ley para que los certificados ajusten por UBI, o sea, por índice de precio de la construcción, y paguemos por la obra lo que la obra vale y no que la inflación la vaya limando. Ustedes saben que de la ley de convertibilidad aún se mantiene la prohibición de indexar, entonces el Estado no reconoce que puedan ajustarse esos contratos a lo largo del tiempo, y lo cual claramente hace difícil o más costoso realizar las obras. Y por el otro lado, hemos sido bien claros en este mercado marco sectorial que firmamos de acuerdo con todos los involucrados, de que hay que reducir los ingresos brutos en los créditos hipotecarios. Ya la Ciudad de Buenos Aires y la Provincia de Buenos Aires han votado sendas leyes en sus legislaturas, y eso reduce o aumenta un 25% la capacidad de pago que tienen quienes hoy toman un crédito hipotecario en la Ciudad de Buenos Aires y en la Provincia de Buenos Aires. Y los bancos que ofrecen los productos de crédito hipotecario con nosotros ya están acordando que bajan aún más sus tasas, producto de que los individuos, los beneficiarios, no van a tener que tributar ingresos brutos. Y del lado de la oferta, que me imagino que es el interés de ustedes y un poco de este encuentro en el día de hoy, bueno, estamos trabajando en el financiamiento público-privado. Le voy a describir muy brevemente. De todas maneras, en esos cuadernos amarillos que tienen, hay todo el listado de programas que tenemos para financiar junto con el Estado emprendimientos privados. Y generamos herramientas de gestión bien claras de inversión privada e inversión pública. Y si bien dijeron que todavía faltaba desarrollarlo aún más, estamos con los bancos públicos dando crédito intermedio, el Banco Nación, el Banco Ciudad, prestando a desarrolladores. Dimos la posibilidad también con el decreto, lo mencionaban, el 146, y traspasamos Procrear a Vivienda para que sea una política habitacional, de que se puede emitir títulos de deuda en UBA. Ahí entendemos que la sostenibilidad del sistema, el aseguramiento del fondeo que necesita, va a estar dado por la securitización y la titularización. Hoy ya hay 3 bancos que emitieron deudas en UBA y colocaron toda su oferta en UBA. Y por el otro lado, también un poco fruto de la escuchar a qué es lo que propone el sector, está esta posibilidad de que los desarrolladores, los famosos pozos, fideicomisos al costo, puedan también tomar un crédito contra la posesión dando el boleto de compraventa en garantía. Estamos trabajando en eso. Si bien ya está la comunicación 6250 del Banco Central, estamos trabajando en la reglamentación por parte de los bancos, especialmente el Banco Nación, de el anexo con qué tipo de garantía se les va a poder exigir a ustedes para darles esta 6250, que ustedes puedan, cuando finalizan la obra y entregan la posesión, los beneficiarios de su proyecto obtengan el crédito individual hasta que escrituren. ¿Cómo lo ponemos en práctica? Bueno, necesitábamos un plan nacional de viviendas que no había. Segmentar las soluciones. Hay un déficit enorme, pero no todos tienen los mismos ingresos. Hoy está bien claro, queremos ir hacia el sector más bajo, aquel que más sufre la falta de viviendas, que se tuvo que procurar su propia solución y por eso creció los asentamientos y las villas, con programas de urbanización, con programas de infraestructura, pavimento, cloaca, agua potable. Esa es la solución para muchos de los asentamientos que tenemos en la Argentina. Habrán visto que ahora sí le damos respuesta a la Ciudad de Buenos Aires y está urbanizando la 31, le transferimos los títulos de propiedad para que pueda hacer eso y le permitimos al gobierno de la ciudad que tome financiamiento internacional para estas grandes inversiones. También generamos el Registro Nacional de Barrios Populares para que aquellos que habitan en este tipo de territorios puedan tener un certificado y arrancar con la regularización de su vivienda. Las viviendas sociales, ahí nos venimos peleando con las provincias. No queremos más que vaya a aquellas personas que tienen un nivel de ingreso mayor, que tienen todo el derecho del mundo a acceder a una vivienda, pero que tal vez pueden pagar
con su cuota un crédito hipotecario. Queremos que vayan a los más vulnerables, aquellos que ganan menos de 2 salarios mínimos vitales y móviles. Procrear para el segmento medio, crédito hipotecario con una parte de subsidio y también con ustedes, con los desarrolladores, productos que generen oferta con inversión pública y privada, terrenos del Estado, inversión del Estado, crédito intermedio, inversión privada. Y después sí, para el sector más alto, que representa el 5% del total del déficit, aquellos que ganan más de 4 salarios mínimos vitales y móviles, tienen hoy los créditos UBA a 30 años. No me voy a detener, porque el tiempo no me lo permite, en la explicación de todos los productos que tenemos, pero hemos hecho bien una diagramación de que haya un programa y una respuesta para todo tipo de necesidad. Tenemos hoy, que heredamos de la gestión anterior, más otras que hemos impulsado nosotros, cerca de 81.000 viviendas en construcción en todo el país. Ahí está el detalle, provincia por provincia. Estas las vamos a terminar, las vamos a hacer bien y nos vamos a asegurar de que sea transparente el uso de los fondos públicos que nosotros asignemos a esas provincias, de que no tengan que ser miembros de ninguna agrupación social para poder recibir estas viviendas y que aquellos beneficiarios que las reciban sean aquellos hermanos argentinos nuestros que más necesidad tienen y que donde más el Estado tiene que dar respuesta. Pero tenemos que cambiar. Si queremos impactar en el déficit habitacional, no podemos seguir con el modelo actual, donde el Estado tiene un presupuesto cercano a los 30.000 millones de pesos, construye una vivienda que vale 1 millón de pesos cada una, con lo cual puede construir a números muy redondos y muy grandes 30.000 viviendas al año. Necesitamos llegar a 160.000 soluciones de vivienda por año para poder impactar en ese enorme déficit. Y para eso nos hemos trazado una planificación hasta el 2023. El presidente nos ha dicho, hagan la pública, querían previsibilidad, decían en el panel anterior. Este va a ser el esquema que vamos a mantener mientras seamos gobierno. Entendemos que tenemos que lograr aumentar la cantidad de soluciones y para eso, para que la raya azul vaya bajando, que es el déficit habitacional, necesitamos que el rol del Estado sea entrar en subsidiar la demanda y justamente coparticipar junto con ustedes en la inversión de la oferta. Como les dije al principio, creamos ya la UBA, Comunidad de Valor Adquisitivo. Ya lo habíamos arrancado a hacer en el 2012-2013 en la ciudad, con el Banco Ciudad. Habíamos creado una unidad de cuenta estable que ajustaba por una canasta básica. El Gobierno Nacional en aquel entonces nos decía que esto era equivocado, que esto era la 1050, que no iba a funcionar. Cuando fuimos gobierno, la implementamos, han visto hoy 5.000 y pico de millones de pesos de crédito hipotecario dados en julio, el 70% de esa participación la tienen los créditos dados en UBA, ha crecido como nunca el acceso al crédito y claramente baja la barrera de acceso para que la gente pueda pagar una cuota accesible por su vivienda. Procrear lo reconvertimos, mantuvimos el programa. Todos los argentinos necesitamos que haya políticas públicas de largo plazo, que no sean propiedad de ningún partido político, sino que sean políticas públicas. Lo mantuvimos, pero cambiamos el esquema. Era insostenible que el procrear se fondeara a dinero del ANSES a tasas negativas que eran por abajo de la inflación. Hoy lo que nosotros decimos es, nosotros ponemos la parte del subsidio, que los bancos pongan el resto del crédito. En el anterior, no sé si ustedes todo lo conocen, todo el dinero que fue a los créditos que dio Procrear lo puso el ANSES con el dinero que tomó de la estatización de las AFJP a tasas negativas, ¿no? Incorporamos a los bancos públicos, bien claro, el presidente ahí dijo, los bancos públicos tienen que ser los primeros que tienen que invertir en la política de vivienda, con el Banco Nación a la cabeza. Tenemos cerca de 30.000 millones de pesos del Banco Nación para lo que es el Procrear en este año. Tasas a 30 años. Estamos mejorando los procesos de otorgamiento de crédito hipotecario. Por ahí escuché a alguno a la mañana que dijo, pongan más gente.
Bueno, estamos trabajando en una mesa con los bancos. Ayer tuvimos, el viernes nos reunimos. Estamos tratando que sea todo online. Los bancos claramente, muchos no venían con unas oficinas para atención a crédito hipotecario porque no daban crédito hipotecario en absoluto. Ahora tienen una demanda enorme, no están dando abastos. El presidente dijo que cada 2 minutos sale alguien con un crédito hipotecario. Ahí Chequeado dijo que era exagerado, que es cada 3, pero es una realidad. Lo que estamos trabajando es que la gente vaya el menor tiempo posible a la sucursal. Ya en el Banco Nación, si entran a la página de internet, todo tiene que ser por internet, el recibo de sueldo por internet, el DNI por internet, le mandamos el tasador, desregulamos el tema de los tasadores y que le venga al banco cuando tiene toda la carpeta completa y le damos un turno específico para que no haga cola, no venga a preguntar una vez, dos veces, tres veces, trae el DNI, el otro día el recibo de sueldo de la mujer, el otro día trae los certificados de nacimiento de los hijos. Todo lo complete para ser lo más eficientes posibles. Permitimos a los bancos otorgar los créditos o cuasi créditos con la 6250. Estamos trabajando en eso para que sea realidad y que los desarrolladores puedan utilizar este beneficio de crédito intermedio para sus pozos. Y tenemos ya 2 líneas del Banco Nación, la 518 y la 519, con financiamiento con periodo de gracia durante la construcción y tasas blandas para que pueda haber acceso al crédito intermedio. Ahí están un poco los números, que creo que es una gráfica que salió en la mañana en varias presentaciones, cómo ha crecido el crédito hipotecario en el inicio de la gestión hasta ahora. Han sido 5.000 millones y pico de pesos en julio y todavía el Banco Nación, que se sumó más tarde al crédito de las uvas, todavía no empezó a ver sus resultados fuertes porque empezó a tramitar sus carpetas mucho después que el resto de los bancos. En cuanto eso tenga mayor impacto, creemos que esto se va a triplicar. Y ahí ven que la gente ha confiado en la UBA, cree que efectivamente vamos a bajar la inflación, lo que prioriza, ustedes que quieren saber qué es lo que la gente busca la cuota más accesible y por eso los créditos UBA representan el 77% de los créditos dados en lo que va del mes de julio. Hemos hecho nuestras propias encuestas, no sé si el marco de la cantidad de encuestados que recién exponían de Mercado Libre, pero la gente nos dice que no tiene problema, el 90% no tiene problema a poner el 10% de anticipo que le estamos pidiendo. La mayoría, no me acuerdo Tomás cuántos daba, no lo impactó el dólar, porque la relación cuota-ingreso promedio está en el 18-19%. O sea, pueden todavía pagar más de su ingreso en cuota. De todas maneras, tomamos acciones y ampliamos los créditos a 2 millones. El banco está ofreciendo también un seguro para justamente el tema del dólar. Queremos llegar a este modelo. Hoy estamos ahí, ¿no? Tenemos que ir a que lo amarillo sea todo lo que subsidiemos la demanda y podamos tener esa cantidad de soluciones y que ustedes sean quienes construyan en el futuro la oferta. Esto ya se dijo en Google con una búsqueda que hizo el Banco Central. Ahora sí supera que la búsqueda es más de comprar su vivienda que de alquilarla. Ya lo expusieron hace un rato. En la relación de inscriptos, ahí tenemos programa para la compra. Fíjense lo que es a veces los mitos, ¿no? El gobierno anterior decía, no, el crédito tiene que ser para que se construyan sobre el lote propio. Eso es lo que genera empleo, actividad y demás. Nosotros lanzamos los dos, el de construcción y el de compra. Ahí tienen los números, cuántos se anotaron a uno y a otro. La gente quiere, dame el crédito, yo elijo, me compro donde quiero, quiero la solución ya, no quiero entrar en el modelo de la construcción, tengo que seguir viviendo en algún lugar mientras se construye, empezar a pagar el crédito, sigo pagando el alquiler, no me quiero meter en eso. Para alguno es, y seguro que también genera empleo y actividad. Si también se reemplaza la oferta de usados por nuevos, también entendemos que va a generar nueva actividad y nuevo empleo para atender a esta gran demanda. Y nosotros aportamos algo de la oferta, tenemos 25.000 viviendas en construcción a través de Procrear. Entendemos que en metros cuadrados es la desarrolladora más grande de la Argentina. Ahí tienen las 2 líneas, creo que ya las conocen. En las 2 damos un subsidio hasta 400.000 pesos, un crédito en UBA a 30 años en los bancos públicos, en 20 años en algunos bancos privados. La gente puede optar en qué banco toma su crédito y hace uso de su subsidio. Y finalmente, y voy a ir muy rápido porque como les dije, tienen la explicación
de todos los programas al detalle ahí en el cuadernito que les incluimos un folleto. En cuanto a la oferta, hemos desarrollado programas de conjuntos urbanos integrales, donde le decimos, ustedes pongan la tierra, nosotros financiamos una parte, la otra que sea apto crédito y un porcentaje ténganlo ustedes para libre demanda. Con Procrear, en vez de construir sobre tierra del Estado a inversión del Estado, a presupuesto del Estado, ya hemos largado licitaciones, varias donde le decimos, nosotros ponemos la tierra, ustedes nos dennos viviendas en pago por la tierra, nosotros les prestamos un crédito intermedio y ustedes construyan a su inversión apto crédito. Y también estamos trabajando con Trabajo Igual Vivienda para gremios, mutuales, asociaciones civiles, pongan tierra, predio, nosotros les damos el 30% subsidiado, o sea, lo mismo que le daríamos a la demanda, se lo damos a la entidad intermedia y tomen un crédito que el Banco Nación les da por el 70%. Y precalificamos a todos sus beneficiarios de la asociación intermedia, el gremio, el sindicato, la mutual, lo que fuera, para que eventualmente cuando se terminen, ese crédito intermedio se convierta en crédito individual. Tenemos cerca de 15.000 viviendas ya presentadas bajo esta línea y claramente estamos trabajando en una tercera línea que sería la de pozo, que es que los subsidios que nosotros estamos dispuestos a darle a los beneficiarios para que compren una vivienda, ustedes los puedan tener los desarrolladores desde el momento uno para utilizarlos como capital para sus desarrollos. Bueno, ya han hablado de la ley de iniciativa público-privada, acá está la descripción bien clara de los programas, pero es parte de lo que ustedes tienen. Y también estamos trabajando desde lo que hace a la tecnología, acabamos de aprobar los nuevos estándares mínimos constructivos que van hacia la mayor sustentabilidad. Estamos dispuestos de parte del Estado a pagar más por el metro cuadrado mientras sea más sustentable, mientras ahorre consumo de energías no renovables, porque sabemos que el flujo proyectado demuestra que en realidad después eso se ahorra en el pago de servicios, sobre todo en un marco tarifario nuevo que va a discutir la Argentina, donde vamos a pagar por el agua, por ejemplo, lo que consumimos, y no una tarifa fija, va a tener sentido, sobre todo en la vivienda social, si la persona que va a pagar una cuota de un crédito hipotecario no tiene que pagar altos costos por calefaccionar su vivienda. En ese sentido, más allá de lo que planteaban de los costos de los sistemas industrializados, sí estamos trabajando con todos los distintos sistemas de construcción para que todos sean atendidos como sistemas tradicionales y puedan ofertar en misma condición que el sistema de construcción tradicional, que es, como todos dijeron, ladrillos. Nosotros damos los certificados de aptitud técnica de estos sistemas para que ustedes puedan ir y licitar y presentarse en las diferentes oportunidades que hace. Estamos trabajando también con la industria de la madera para que también, sobre todo en el norte argentino, pueda ser un mercado a desarrollar y la Argentina pueda también exportar al mundo industria de madera. Así que, sin más, porque veo que el tiempo terminó, creo que hemos puesto muchísimo sobre la mesa. Claramente todavía hay mucho por hacer juntos. Como dice el presidente siempre, creemos que esto es un trabajo que tenemos que hacer en equipo, donde nosotros tenemos que aportar reglas claras. Acá las tienen, comunicaciones del Banco Central, acceso al crédito intermedio, acceso al crédito hipotecario. Y ahora creemos que está bien clara la oportunidad para ustedes de atender a esta enorme demanda. Ahí hablábamos con la gente de Mercado Libre en reuniones que tenemos. Vimos también en otros países que el sector inmobiliario directamente lo ayuda a la persona a generar su crédito hipotecario desde el inicio, a cómo buscar y cómo armar su crédito hipotecario. Salió en algún panel. Todo eso hoy todavía no existe en Argentina. Y después, una vez que tiene la vivienda o que tiene el crédito aprobado, lo ayuda en la búsqueda de la propiedad. Hoy, de las encuestas que nosotros hemos hecho, la mayor parte de la Argentina, el problema que está teniendo es encontrar una propiedad con el crédito que le hemos dado para hacerlo valer. Me parece que ahí son ustedes quienes tienen también una tarea para hacer y de ajustar también su negocio a esta nueva realidad que presenta hoy la Argentina. Muchas gracias. ¿Preguntas?